El actual ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, dejará prontamente su cartera y lo hará entregándole al país cerca de 43 millones de hectáreas protegidas, que incluyen 37 páramos delimitados y 12 humedales Ramsar, además de una iniciativa nacional llamada Colombia Bio, que le apuesta a la investigación científica en zonas que antes estuvieron ocupadas por las FARC. Sin embargo, al próximo gobierno también le quedan significativos desafíos en materia ambiental, especialmente relacionados con controlar y reducir la deforestación concentrada en la Amazonia, donde se duplicó la pérdida de bosque el año pasado. Realmente el desafío en la Amazonía se nos dobló. Varias razones. La deforestación se da por acaparamiento de tierra, hay mucha especulación, y también por cultivos ilícitos. Y en el arco de la Amazonía, sobre todo en sur de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, se nos incrementó. Porque hay redes de la criminalidad, que son redes del narcotráfico, que ahora en alianza con disidencias están promocionando tala de bosques para acaparamiento de tierra. La Fiscalía asignó un grupo de fiscales para investigar los casos. El Ministerio de Defensa está avanzando en crear una unidad que responda a eso. Y además de eso necesitamos fortalecer a las corporaciones. Ahí tiene que hacerse un proceso de modernización para que puedan responder a la tarea de mantener semejantes ecosistemas de una extensión territorial tan grande. Como eso está en implementación, todavía no hemos visto los resultados. Los vimos más en el resto del país, pero en la Amazonía no. En el país se restauraban 14.000 hectáreas en 2010. Nosotros pasamos a restaurar 69.000 en el 2016 y ahora estamos en 121.000 en el 2017 porque ya las corporaciones tienen portafolio de restauración en el marco del Plan Nacional de Restauración y tenemos recursos. ¿Cuál es el desafío hoy? Que la gran mayoría de compensación se está invirtiendo en la región andina y la Caribe. Un poquito en el Pacífico, pero el Caribe. Entonces resulta que no se invierte en el arco de deforestación de la Amazonía. Y hay otro tema que se ha denunciado mucho y que la Fiscalía tendrá que investigar y todo, y es entidades territoriales, hay corrupción que fomentan la deforestación en el arco de la Amazonía. Al parecer hay indicios, algunas comunidades nos han dicho que hay problemas en este sentido. ¿Cuál va a ser la articulación o cuál ha sido el rol que está empezando a jugar la fuerza pública, Fiscalía, Policía Ambiental, si las corporaciones no tienen, digamos, los recursos y la gente para hacer presencia en esos territorios tan amplios, pero pues tenemos una de las fuerzas militares más robustas y mejor capacitadas del mundo, ¿por qué no hemos podido atacar esos puntos? Lo importante era tener un esquema que fue el que creamos y que se ha ido madurando desde el segundo semestre del año pasado, que es la comisión y la subcomisión de seguridad, porque ahí se encuentran fiscalías, corporaciones, IDEAM. Y ese es el instrumento para control territorial y persecución del delito ambiental en esas zonas. ¿Qué se requiere hoy? A mí estoy totalmente seguro que es recomendable que se creen unidades especiales de lucha contra la deforestación. No la misma de extracciones de minerales que ya está dando resultados, sino adicionales para el control de la deforestación. Se va a requerir que la Fiscalía vuelva y tenga la Unidad Especial Nacional de Delitos Ambientales. Eso va a ser muy importante. Yo creo que realmente el mayor desafío que nos quedó por concretar de nuestras grandes metas, no resultó como queríamos, fue el de deforestación. Dejamos todas las herramientas, y dejamos todos todo el esquema para que se pueda disminuir, pero realmente ese es de las frustraciones que, al igual que presidenta, a mí también me queda de que no pudimos llegar a donde queríamos llegar. Pues esas 220 mil hectáreas de bosque que se perdieron en 2017 están directamente relacionadas con el hecho de que absolutamente todos los municipios de Colombia son vulnerables al cambio climático.